Muy buenos días a todas y todos que se van conectando a este webinar. Don Patricio Tapia, quien me acompaña, muy buenos días, don Patricio. Un webinar express, podríamos decirlo, ¿no? Buenos días, Webinar Express, muy necesario en todo caso, como tú bien dices. Express sorpresivo, pero acá estamos, bienvenidos. Sin duda que sí, bienvenida a todas y bienvenido a todo este día, miércoles 21 de agosto, en una nueva sesión que organizamos. Lo conversamos un poco el viernes, quienes se conectaron, que había la posibilidad, se logramos coordinar las agendas, porque las buenas noticias, las noticias importantes, la información importante, es necesario ser eco de ellas y obviamente poder llevarla y transmitirla a todas las pymes y a todos los emprendedores de nuestro país que se van conectando a través de este webinar del día de hoy, a quienes invitamos, como siempre, que nos vayan dejando sus saludos a través del chat para que vayamos saludando en un ratito más y poder teniendo la interacción, sobre todo una jornada especial hoy día de aniversario del día domingo. Lo conversamos en la previa con el superintendente, donde se cumple un año, Patricio, de esta ley. Ahí aparece en pantalla don Hugo Sánchez, el superintendente de insolvencia y reemprendimiento. Don Hugo, muy buenos días. Bienvenido a la actividad del día de hoy. En esta instancia, don Hugo, que estamos de aniversario, además, ¿no? Está muteado, parece, don Hugo. Me falta escucharlo. Ahí sí, perfecto, Ahí muchas sí, perfecto. gracias. Perfecto, se me ha ido la voz para adentro, pero bueno. Eso. Patricio, André, un gusto en saludarlo. Sí, efectivamente, o sea, es un hito para nosotros súper importante. Tenemos nueva ley desde el 11 de agosto del 2023, así que este domingo recién pasado cumplimos un año. Y queremos celebrarlo también con las MIPES. ¿Por qué? Porque tenemos buenos resultados, ya a solo un año, que yo voy a comentar, porque en eso se centró la nueva ley, ya en beneficios mayoritariamente para las MIPES y las personas naturales. Así que es súper buen espacio este, además. Sin duda Así que es. sí. Ahí recibimos el llamado y coordinamos obviamente con usted directamente la posibilidad, porque tenemos que hacer eco, porque ya nos van a contar las cifras. Hay una instancia en donde también requerimos de la participación de las pymes y de los emprendedores de nuestra comunidad y que se van conectando a la sesión del día de hoy para que justamente nos puedan ayudar a ir mejorando la accesibilidad, ir contando y que más se puedan ir informando de esta instancia. Patricio, saludamos rápidamente a los que se van conectando, a los que nos van dejando a través del chat sus saludos. Perfecto, vamos a saludar a la gente que ya está conectándose. Vamos a ver quién nos saluda. A ver, Javier Navarro dice muy buenos días, está desde la Florida. Nos saluda y dice que sea un gran día. Para ti también, Wow, Javier. muy bien. Don Cristian Pérez también nos dice hello. No, yo lo puse en inglés, don A Cristian. Un ver. abrazo, Cristian. Leonel Badía también nos dice buenos días. Andrés Altamirano, tocayo, buenos días a todos y gracias por compartir esta información. Estoy interesadísimo. Mira. Muy bien, don Andrés, esa es la actitud, gracias. Alejandra Vázquez también nos saluda desde Angol. Mira, el ¿Ve? sur. Idesia Soto también nos va saludando. Un gran abrazo, Idesia. Federico Galvani también nos dice buenos días desde Viña. Se van conectando, algunos van con frío, parece todavía en los teclados y en los deditos para que nos vayan Sí. saludando o nos apuramos mucho. Algarrobo dice, mucho Sí. gusto con Eduardo Armijo. Ahí está, bueno, bien, dejando, hay muchos que van dejando ahí sus saludos, Carlos Patricio. Osterna agradece esta oportunidad. Dice, buenos días, Carlos. Gracias por estar también. Gracias por ir conectando, Claudio Millán, que sea un día de éxito. Gracias, Claudio. Humberto Erras nos saluda desde Antofagasta, el norte. Cecilia Castillo también, buenos días desde Mira. Antofagasta, ahí son vecinos, ¿no? Con Don Humberto. Rosa Cortés nos saluda desde Combarbalá. Franco Roa nos desea muy buenos días. Nicolás Solís también de Antofagasta, ¿eh? Harta gente de Mire, Antofagasta. la segunda región ahí va Mira. tomando a la instancia. Mauricio Álvarez también, gracias por este nuevo webinar. Gracias a ti, Mauricio, por conectarte y por estar ahí. Pamela Cofre también nos saluda desde Valdivia. Un gran abrazo, Pamela. Gracias a todos los que se van Están conectando y nos van conectando. dejando sus instancias. José Sotomayor, buenos días, señores ProPyme, desde aquí de Santiago. Un gran abrazo Mira. a quienes se van conectando a espérenme que Mientras vamos haciendo el ajuste, voy a anticipar un poco lo que vamos a hablar hoy día, porque es importante decirlo, ¿cierto, Andrés? claro, por favor, recordemos, hicimos una bajada con el superintendente, pero un poco en qué Claro. vamos a centralizar hoy día la instancia. Bueno, esto tiene como título los nuevos procedimientos de reorganización y liquidación simplificada para MIPES. Como vemos en pantalla, va a estar don Hugo Sánchez, que es el superintendente de insolvencia y reemprendimiento, más conocido como SUPERIR. Y como bien decía también Andrés, hace un poquito tiempo, o sea, el domingo recién pasado, cumplió un año esta nueva ley y por lo tanto él nos viene a explicar un poco, a ver cuáles son las herramientas que la nueva ley de insolvencia creó para micro y pequeñas empresas con respecto a la reorganización o liquidación simplificada. Además,
Don Hugo Sánchez nos explicará cómo opera la nueva ley y cuáles son los medios disponibles para optar a la atención y asistencia de la Superir. Eso tendremos para el día de hoy en este webinar sorpresa, express, como lo podemos denominar de alguna forma. Dicen que las cosas por sorpresa o a última hora son las mejores, ¿no? Exacto, cuando uno a veces tenemos un calendario, el superintendente también nos ha acompañado en otras sesiones dentro de lo que son las actividades, pero esto es como cuando se habla invitado, oye, ¿te venís para mi casa? Ya, ¿y qué llevo? Salen como muy entretenidas y obviamente hoy día con un tema que es muy, muy interesante de poder... Pucha, además lo conversamos en la previa con el superintendente, pues la pandemia dejó a muchos, lamentablemente los negocios están, entonces es importante estar informado y desde esa perspectiva poder estar hoy día con usted, don Hugo, creo que es sumamente importante y obviamente agradecer vuestro tiempo. Vamos a dejar entonces en pantalla, Patricio, ¿te parece que comencemos en virtud del tiempo con don Hugo? Perfecto, o sea, no sé si hay que aclarar el tema de parte técnica para la gente también. Porque ah, es por supuesto, es que ando Alzheimer. No te preocupes, no. Aclaro tú nomás para que tú lo tienes más claro ese tema. Sí, importante, claramente que sí, nos estamos viendo a través de las pantallas y es por eso que la conexión a internet pasa a ser fundamental para que tengamos una buena sesión, para que tengamos una buena transmisión. Es por eso y es por ello que la primera instancia que nos entrega la misma plataforma de Webinar Jam, que es esta clase de sala virtual donde nos conectamos semana tras semana, es el botón reconectar que les aparece arribita y que lo pueden apretar cuantas veces sea necesario para efectos de ir reconectándose si es que dejan de escuchar o dejan de ver y efectivamente es algo local y no algo masivo de plataforma o que pase y que nosotros se lo informemos a través del chat. Es por ello que si tienen alguna intermitencia pueden ir apretando este botón y no hay problema, pero nos comentan mucho en las sesiones anteriores y en años anteriores que a pesar de ello siguen teniendo problemas de conectividad. Para ello, ya la segunda instancia que recomendamos es que se desconecten y se vuelvan a conectar al mismo link de acceso que hemos estado haciendo llegar en estos días, pero desde algún dispositivo móvil, que generalmente son nuestros celulares que tengan algún plan de datos contratado y que permita no estar compartiendo internet con más gente. Y eso hace que la conexión sea más estable, sea más dedicada, entre paréntesis, o entre comillas, y desde esa perspectiva poder generar una estabilidad mayor con la conectividad. Algunos comparten directamente internet desde el celular a su computador para poder verlo más grande, tener el teclado más a mano. El webinar se puede ver desde algún celular, pero queda todo más chiquitito, a tamaño celular. Pero algunos comparten internet desde el celular y pueden conectarse desde el computador para que lo puedan tener todo a mayor escala y más grande. Son las instancias que podemos generar, digamos, para que puedan tener una buena sesión. Generalmente la gran mayoría la tiene, pero nos faltan algunos casos. Y si tienen algún problema muy puntual, nos escriben a través del chat para tratar de, con Patricio, ayudarlos a distancia para ver si podemos mejorar esa posibilidad. Y antes de comenzar también, con don Hugo Sánchez, decirle que tenemos dos mensajes más. Que son muy importantes decirlo, son muy importantes destacar, porque si no, la gente, aunque sea esto un webinar sorpresa, express, como lo queramos denominar, de todas maneras, como siempre lo hacemos, vamos a llegar la información hoy por la tarde a su correo electrónico. Vamos a enviar todo el material de la sesión de hoy, o sea, en la grabación del webinar, para que lo puedan revisar en nuestro canal YouTube, y también la presentación de don Hugo Sánchez en formato PDF, para que la puedan descargar y revisar. Como siempre, les sugerimos revisar en las carpetas de correo no deseado o spam, y además, en caso de no recibir durante la tarde de hoy el correo, nos pueden hacer llegar un correo al cual les decimos llegar el mismo link de acceso a este webinar. Así que para que estén atentos, pongan atención a la charla de hoy de Hugo Sánchez, la PPT la van a tener por la tarde y también la grabación completa, de comienzo a fin. Buenísimo. Hecho entonces, son como los datos de opinión, los datos útiles de opinión pública, ¿no? Uso. Vamos con don Hugo entonces para comenzar la sesión del día de hoy, cederle micrófono y pantalla para que nos pueda contar este año en que estamos, que viene, que tenemos las pymes para justamente poder tener estos procedimientos que duelen en el alma y que sin duda hacen que finalmente pueda generar una instancia, decisiones más bien creo que superintendentes súper importantes, pero estar informado creo que permite una mejor decisión, así que nos vamos con Patricio atento al chat y a las consultas de nuestros conectados. Gracias por estar ahí de nuevo, superintendente, un gusto siempre tenerlo. Perfecto, muchas gracias nuevamente a Propime, a Andrés, a Patricio, un abrazo también a Rodrigo, quien dirige la asociación junto con su equipo. Agradecer esta vitrina, ¿ya? Para nosotros como superintendencia es vital, muy importante poder llegar de cara a la mayor cantidad que podamos de nuestros potenciales usuarios, ¿ya? Como decía Andrés, esperamos que no lleguen a una situación de sobreendeudamiento e insolvencia, pero también conocemos que la realidad de las pymes en nuestro país es especial, ¿ya?
también los efectos que dejó la pandemia, generó un desequilibrio, obviamente, en la caja, en el capital de trabajo neto. Y bueno, mi presentación de hoy día, ya, y la convocatoria que estamos haciendo es más que nada para mostrar que se ha logrado, después de este primer año de nuestra nueva ley, cumplimos un año este domingo recién pasado, y la ley sobre todo fue pensada para las empresas de menor tamaño y las personas, ¿ya? Uno de los pilares fundamentales de nuestra nueva ley de insolvencia fue crear procedimientos simplificados para MIPES y personas. Lo que vamos a ver hoy día está centrado básicamente en cuáles son esos procedimientos simplificados. Tenemos resultados bastante positivos a solo un año de estar entrada en vigencia esta nueva ley, y se las voy a ir comentando también a lo largo de mi presentación, ¿ya? Espero la mayor cantidad de preguntas. Ahí, bueno, Patricio y Andrés van a ir administrando las preguntas. Las que no, por tiempo que no alcancemos, que yo no alcance a responder, yo me comprometo a responderlas igual. Ya las van a recibir, las van a copiar y pegar desde el chat, Andrés, Patricio, y nosotros nos comprometemos a, en un breve plazo, poder responderlas, ya, y enviarlas a través de Propin. Así que eso, muchas gracias nuevamente a todos los que están conectados, a todos aquellos que también puedan ver la grabación hoy día o algún otro día. Así que, bueno, primero contar quién es la superintendencia. No todos conocen quién es la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, qué es lo que hacemos. Y en esta primera slide, en esta primera foto, lo que yo quiero contarles para que ustedes entiendan que tienen una institución pública a la mano que les puede asistir, que les puede ayudar, que les puede orientar sobre todo. En cuáles, dependiendo de la situación de sobreendeudamiento que ustedes tengan, de insolvencia, poder orientar por cuál es la alternativa que más se ajusta a la situación, ¿ya? Porque tenemos procedimientos que les va a servir de frentón cuando ustedes están entrando en una situación de insolvencia, ¿ya? Superficial, no muy profunda, cuando todavía son viables en el largo plazo. Y después lo vamos a ver más adelante, esta distinción entre iliquidez y inviabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos la superintendencia? La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento es una institución pública que nace en el 2014, tiene una historia mucho más antigua, que nace desde el mundo privado, la judicatura de quiebra, sindicatura, etcétera, empieza a cambiar desde el año 1999. Pero la historia más reciente, de cambios más profundos, nace este 2014, cuando surge la nueva ley de reorganización y liquidación de activos y bienes de empresas y personas, una nueva ley que es mucho más beneficiosa para las personas, ¿ya? A diferencia de esta anterior ley de quiebra, que era muy costosa. Los procedimientos, todavía tenemos 1.800 quiebras abiertas que no hemos podido cerrar, que llevan 20 años, 30 años abiertas, y que tenía costos altos, que estigmatizada también al deudor, ¿ya? De alguna manera los deudores, al final, para que terminara el procedimiento, había que demostrar que la persona no había llevado de manera dolosa o fraudulenta a la quiebra a su emprendimiento, a su empresa. Eso cambia. Nosotros salimos como institución de depender del Ministerio de Justicia, ¿ya? Porque tenía esta característica que era muy dolosa, ¿ya? Muy, muy estigmatizada a los deudores desde el punto de vista de pensar que habían cometido fraude. Y nosotros, ya a partir del 2014, como superintendencia, dependemos desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo desde el punto de vista administrativo. Ya nos organizamos ahí, sobre todo tenemos una muy buena red con las otras instituciones, no solo de economía, ¿ya? Como Corfo y Cercotec, que ustedes, yo sé que es una muy buena red desde el punto de vista de la entrega de subsidios, generación de redes y capacitación. Nos articulamos, como yo les comentaba, con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y tenemos funciones que están definidas en nuestra ley. Una de las principales es fiscalizar y regular sistema de insolvencia, ¿cierto? Este mercado, podríamos llamar, de recuperación de la insolvencia. Nosotros fiscalizamos y regulamos básicamente a quienes administran los procedimientos, a los anteriores síndicos de quiebra, a los veedores que administran las reorganizaciones, a los liquidadores que administran las liquidaciones. Podemos ver las diferencias entre reorganización empresarial y liquidación empresarial.
Entonces, nosotros lo que hacemos es que las cosas sucedan bien, ya sucedan de acuerdo a la ley. Por lo tanto, cuando nuestros sujetos fiscalizados, veedores, liquidadores, no están haciendo bien las cosas, ya, y lo detectamos por nuestra fiscalización, nuestro monitoreo o por los reclamos de los deudores, de los acreedores, nosotros intervenimos, oficiamos e instruimos, ¿ya? Segundo, facilitamos el acuerdo de renegociación. Nosotros llevamos el único procedimiento concursal de insolvencia que se lleva en la superintendencia, que es la renegociación de la persona deudora, que hoy día no voy a hablar de eso, pero ustedes como personas, ¿cierto?, o en general las personas familiares, amigos que ustedes tengan, que sepan que puedan acogerse al proceso de renegociación de la persona deudora. Y bueno, para todos los procedimientos que se llevan en tribunales de empresas, ¿cierto?, que son emprendedores, micro, pequeña, mediana y grande empresa, que se llevan en tribunales, nosotros lo que hacemos es fiscalizar a esos administradores de la insolvencia para que puedan llevar el procedimiento de la mejor manera, ¿ya? Con transparencia, con publicidad, que se terminen en los buenos tiempos, que hagan reparto de las ventas de los activos de los deudores, etc. Tercero, ya, y lo que estoy haciendo de alguna manera hoy día es orientar a las personas, capacitar y sobre todo hacer educación financiera. No lo digo yo, sino que una encuesta de la OECD, ya, la cual nosotros somos miembros, esta Organización para la Cooperación Económica y la Asistencia, ha situado a través de un estudio que es la PISA financiera, que en Chile falta mucha educación financiera, ya, los distintos ámbitos. Y en temas de solvencia, de liquidez, también estamos al debe. Y en eso también nosotros nos hemos orientado fuertemente, haciendo muchas capacitaciones, muchas charlas, mucho terreno también hacemos nosotros. Y llevamos el conocimiento de qué hace la superintendencia, de que antes de ir ustedes con estudios de abogado, vayan con nosotros, ¿ya? Y al final voy a colocar en dónde nos encontramos, las redes sociales, físicamente, nuestras páginas web. Y por lo tanto, mi primera intención a través de esta charla de hoy día, de este conversatorio, es que ustedes sientan de que tienen una mano amiga en la superintendencia, de que pueden primero, ante las dudas, ya, de estoy insolvente o no, estoy sobreendeudado, ¿qué puedo hacer?, recurran a la superintendencia. Y hoy día estamos en todos los medios electrónicos y digitales facilitando también este proceso. También llevamos el boletín concursal, que es el registro público gratuito, donde tanto nosotros como los sujetos fiscalizados tienen la obligación de publicar todos los hitos más relevantes de los procedimientos de insolvencia. Ya, cuando ustedes entran en algún procedimiento de la insolvencia, que les voy a contar después, todos esos hitos se publican en este boletín concursal electrónico de manera gratuita, boletinconcursal.cl, que cualquiera puede revisar para ver cómo va su procedimiento según deudor y si es un acreedor, ver si tiene algún cliente, ¿cierto?, está en este registro y también participar en estos procedimientos. Y también, súper importante, este último punto, nosotros interpretamos las leyes, ya sacamos normativas, normas de carácter general, y también se nos dio la posibilidad a través de este deber que tenemos como superintendencia de apoyar al ministerio en mejorar las leyes. Ya, y en eso, nuestra nueva ley, la 21.563, que estuvo de cumpleaños este domingo y estamos celebrando a lo largo de todo este mes, aprovechando sobre todo, ya más que acelerar y pasarlo bien, aprovechar a llegar, ¿ya?, a quienes se focalizó esta nueva ley, que son las MIPES y son las personas deudoras. Entonces, ya conocimos, ¿cierto?, qué hace la superintendencia. Después vamos a ver al final, vamos a dejar todos los datos de cómo acceder a la superintendencia, tanto físico como remoto. Y acá, importante antes de entrar a que yo les cuente cuáles son las herramientas, los procedimientos que tiene nuestra nueva ley, contarles que existen dos dimensiones, ya dos atributos que ustedes tienen que evaluar y que tienen que mirar antes, ¿ya? Y bueno, y si no lo saben, nosotros les ayudamos también a distinguir, a evaluar en qué situación están ustedes, porque dependiendo de esto, ¿ya?, de evaluar si están en insolvencia, si son viables todavía, va a depender el procedimiento en el cual ustedes pueden entrar. Y en eso nosotros nos vamos a orientar y asistir.
Concepto clave, insolvencia. La insolvencia es aquella situación de corto plazo, que se da a corto plazo en menos de un año, en la cual ustedes como MIPES, como empresas micro pequeñas, como emprendedores, empiezan a dejar de cumplir las obligaciones que tienen con los acreedores. ¿Ya? Llámense proveedores, llámense acreedores financieros, banca, factoring, ¿ya? Y otros acreedores. Entonces, la primera señal es que ustedes dejen de pagar esas deudas, viene la bola nieve, ¿cierto? Empiezan a hacer la bicicleta, empiezan a pedir un crédito para tapar otro agujero, para tapar otro crédito, poder pagar otro crédito que están dejando de pagar. Es una primera señal, ¿ya? Cuando empiezo a dejar de pagar también las deudas previsionales, ¿cierto? La deuda tributaria, que yo sé que en las MIPES, lamentablemente, una de las grandes deudas que se les va acumulando en la deuda tributaria. Entonces, pero claro, yo estoy siendo insolvente, pero en un corto plazo. Ya dentro de un año me está costando pagar las deudas, los compromisos de corto plazo, pero yo preveo, ¿cierto?, de que si yo me arreglo, si yo reorganizo mis deudas, repacto, me refinancio, voy a poder seguir operando en el futuro, seguir sirviendo la deuda de largo plazo. ¿Ya? Y ahí entra el segundo concepto, que está a mano derecha, que es la viabilidad. ¿Ya? Y lo segundo que yo tengo que evaluar, ok, estoy ilíquido, estoy insolvente en un corto plazo, dentro de un año, dentro de un periodo de 3 meses, 6 meses, que no estoy pudiendo pagar la deuda. Pero lo segundo que tengo que hacer es un examen de viabilidad. ¿Ya? ¿Tengo los clientes, tengo los contratos, tengo los proveedores, puedo seguir funcionando a más de un año en el largo plazo, ya en el mediano o largo plazo? Eso significa que soy viable, ¿ya? Si soy viable en el largo plazo, si tengo lo que yo les decía, los clientes, los contratos, tengo mis clientes fidelizados, ¿cierto?, que no me van a dejar, y tengo una base de facturación que puedo tener en el futuro, yo es un diagnóstico que me dice que puedo entrar en la reorganización, ¿ya? Si ahora, en el corto plazo, soy insolvente, pero soy viable en el largo plazo, puedo utilizar la reorganización simplificada, que es uno de los nuevos beneficios que trae esta nueva ley. Y si no, ya si estoy ilíquido, insolvente dentro de este año, en el corto plazo, y veo que no me voy a poder recuperar, veo que esto se va a arrastrar también en el largo plazo, que no voy a poder cumplir con mis compromisos a largo plazo, estoy siendo, además de insolvente, inviable, ¿ya?, en el largo plazo. Y eso, a ustedes no les queda otra alternativa que solicitar la liquidación. Y en este caso, la buena noticia es que con la nueva ley tenemos una liquidación específica, especializada, para las empresas de menor tamaño, que se llama liquidación simplificada. ¿Cuáles son las herramientas? Ya, y colocamos aquí en el paño, ¿cierto?, en esta slide, cuáles son las herramientas que tienen las MIPE. Hasta antes, ya la MIPE solo tenía el Estatuto PYME, la 20.416, que está acá en el lado derecho, que en su capítulo undécimo estaba esta posibilidad, esta figura, este acompañamiento del asesor económico de insolvencia, ¿ya? Y que eso existe desde el año 2011, que entró en vigencia esta ley 20.416, y que la voy a explicar también dentro de esta alternativa, de estas posibilidades que las MIPES pueden recurrir para superar una insolvencia. ¿Ya? Pero la noticia más grande está a mano izquierda, ¿ya?, en esta nueva ley, la 21.563, que modifica la anterior ley de insolvencia y que crea esto que está en rojo, ya enmarcado, ¿cierto?, en este encuadre en rojo, dos procedimientos que son específicamente para pymes, ¿ya? La reorganización simplificada y la liquidación simplificada. Vamos a ver que la liquidación simplificada también, además de las pymes, ayuda y está orientada también a las personas. Entonces, partamos por la reorganización simplificada, ¿ya? Y de ahí yo espero cubrir la mayor cantidad de conceptos. Si no, si quedan, digamos, dudas, las vamos a ir atendiendo, ¿cierto?, a través del chat que van a ir levantando Andrés y Patricio. Entonces, cuando estamos ya insolventes y líquidos, no estamos pudiendo pagar los compromisos, las obligaciones de corto plazo, como yo les decía, las acreencias, ¿cierto?, las deudas con acreedores financieros, al factoring, al banco, a los proveedores, pero soy viable, soy solvente en el largo plazo, puedo, si me arreglo la deuda, ¿cierto?, si la reestructuro dentro de este año y tirarla a largo plazo, de corto a largo plazo,
y voy a poder seguir siendo viable, la reorganización simplificada es una de las herramientas, ¿ya? Además de la asesoría económica de insolvencia que vamos a ver después. ¿En qué consiste esta reorganización simplificada? ¿Ya? Es un procedimiento que ocurre en tribunales, es judicial y por lo tanto tiene algunos requisitos, ¿ya? Requisitos como que ustedes tienen que con un abogado representarse en tribunales. La buena noticia es que nosotros como superintendencia tenemos convenios con casi todas las universidades, yo diría con todas, ya públicas y privadas, y algunas de ellas tienen clínicas jurídicas de MIPES, ¿ya? Con la cual nosotros, si ustedes están en una situación agobiante de sobreendeudamiento muy grande de insolvencia, ustedes podrían ser asistidos de manera gratuita por una clínica jurídica de MIPE, ¿ya? El otro costo que tiene, ¿ya? Es, y que con la nueva reorganización simplificada se ha visto superado ese costo, tiene que ver con los honorarios del VEDO, y que uno de los beneficios que vamos a ver, ¿cierto?, que se reducen los honorarios. Y hemos visto en este último año de la nueva ley, desde el 11 de agosto del año pasado hasta este domingo, que ese costo de los honorarios del veedor, que antes, bueno, y siempre ha tenido que pagar la empresa deudora, para MIPES bordeaba las 400 UF. Ya estamos hablando de entre 12 y 14 millones de pesos, ya de ahí para arriba. Hoy día lo que podemos ver, ya en las 10 reorganizaciones simplificadas que hemos tenido de MIPES en este año, que ese honorario del veedor se ha reducido a entre 80 y 120, 140 UF. En promedio 100 UF, estamos hablando, se redujo en un 75%, y está del orden del promedio de los 3 millones, que es mucho más atendible, ¿cierto?, por una MIPE. Entonces, un procedimiento que se lleva en tribunales del domicilio en el cual está la registrada, ¿cierto?, el emprendimiento de ustedes. El objetivo es mantener la unidad productiva en funcionamiento, ya que las MIPE de ustedes sigan funcionando, y lo que se busca es reestructurar la deuda de corto plazo, ya todo esto que me está agobiando hoy día dentro del año, que no estoy pudiendo pagar esta deuda de corto plazo, poder reestructurarla como a mayor cantidad de cuotas. Si la deuda la tenían a 1 o 2 años, que esté a 3 o 4 años, ya el doble de cuotas, por ejemplo. También reducir las tasas de interés. Si ustedes van uno por uno a sus acreedores y tenían tasas, por ejemplo, los créditos del 2%, un crédito que hayan tomado, por ejemplo, a 2 a 3 años, hace 2 y 3 años atrás, van a poder, en este proceso de reorganización simplificada, poder bajar la tasa, ¿ya? Si ustedes lo hacen uno a uno, habitualmente la tasa que le van a dar es más alta que la traía. ¿Ya? Si tenía un 2%, le van a dar de un 3%, de un 4%, porque son más riesgosos. Lo que se logra habitualmente en una reorganización es tener tasas mucho más bajas que las que traía. ¿Ya? Por lo tanto, es un alivio. En este procedimiento se va a negociar un acuerdo con todos los acreedores, estén al día o no, ¿ya? Hayan incumplido, estén en mora ya o no, se van a reestructurar, renovar, reorganizar todas las deudas. Y habitualmente mejores condiciones, como yo le digo, mayor cantidad de cuotas, menores tasas de interés, a veces también periodos de gracia, en la cual no van a pagar las acreencias. Y esto les va a permitir a ustedes bajar la carga financiera. Yo diría, habitualmente entran en estos procedimientos con una carga financiera del 90 al 100%, es decir, de los ingresos que ustedes tienen, que generan con la empresa, con el emprendimiento, se les va al 100% en pagar deuda. ¿Ya? Una vez que salen de este procedimiento, que dura 100 días, ¿ya? Si es que no hay prórrogas, debería durar lo más 100 días, ustedes van a bajar la carga financiera al 50%, al 40%, no más allá del 60%. ¿Ya? Por lo tanto, les va a quedar un espacio, les va a quedar liberado un 40-50% para poder hacer frente, ¿cierto?, a tener caja, tener capital de trabajo neto y poder pararse nuevamente y hacer frente a los desafíos que tienen en adelante, ¿ya? Este proceso parte con una... Cuando entran, ¿ya? Ustedes tienen que, a través de este abogado, hacer una presentación a los tribunales con distinta información, información de las deudas, a quienes les deben, cuánto les deben, cuáles son los títulos ejecutivos, si estas deudas están garantizadas con activos de ustedes, ¿ya? También
los ingresos, ya un balance provisional que tenga una vigencia en los últimos 45 días, el último balance, que esté de alguna manera auditado, certificado. También las acreencias laborales, ¿ya? Va a haber un registro de el detalle, ¿cierto?, de la relación laboral que tienen con las personas, las que están activas o las que no, ¿ya? Y esa información va a entrar a tribunales. El tribunal tiene 5 días para emitir una resolución de donde autoriza y da inicio a esta reorganización, ¿ya? Y parte un primer periodo de protección financiera concursal de 40 días. ¿Ya? Esa es la primera mejora que hicimos nosotros. Antes era de 30 días, hoy día tienen 10 días más para poder con el veedor generar una buena propuesta de reorganización de cara a todos los acreedores, ¿ya? Y ese es el segundo beneficio también de esta nueva ley, que antes ustedes solo tenían que hacer una propuesta, habitualmente se caían, no prosperaban, no lograban el acuerdo por esta propuesta, no estaba muy bien fundamentada financiera y económicamente. ¿Ya? Hoy día lo que obliga la ley es que este veedor tiene que apoyarlos a ustedes en elaborar una buena propuesta que se sustente financiera y económicamente y por lo tanto tenga un alto nivel y probabilidad de que se apruebe por la mayoría, ¿ya? Y que por lo tanto sea exitosa este procedimiento de reorganización y no devenga en liquidación, ¿ya? Porque si este procedimiento, esta propuesta, no logra una mayoría de quórum de votación de los acreedores, devienen una liquidación. ¿Ya? Y ustedes van a entrar en un proceso de liquidación en el cual se van a vender los bienes de ustedes y va a haber un término y un cierre del emprendimiento y de la empresa. La otra buena noticia, el otro buen beneficio, es que los modelos ya de la declaración jurada con la cual presentan la solicitud en tribunales, pero también la propuesta de reorganización está elaborada como herramienta por la superintendencia. Esto está desde el 11 de marzo del año pasado y eso asegura también un mayor éxito a la propuesta de reorganización, ¿ya? Porque nosotros con nuestra experiencia hemos generado un modelo de propuesta que el veedor la toma, la adapta a la realidad de cada uno de ustedes y la entra en tribunales, ¿ya? Después pueden haber otros 2 periodos de protección financiero concursal, o sea, el proceso puede durar 40 días o puede durar 30 días más, 70, o llegar a los 100 días, ya que es el máximo. En este periodo de protección financiera concursal, que habitualmente dura los 100 días o 70, ustedes no pueden ser demandados de juicio ejecutivo, no pueden ser demandados de liquidación forzosa, ni tampoco que se produzca un embargo de los bienes de ustedes, ¿ya? Entonces, por eso se llama protección financiera concursal, ¿ya? Se protege los bienes, los activos, ustedes no pueden adquirir nuevas deudas, o sea, lo pueden hacer, pero no pueden superar ciertos topes, ya que indica la ley. De alguna manera, con esto se protege a ustedes, ya, de que tengan estos días para hacer una buena reorganización, una buena propuesta de reorganización, y también, obviamente, a los acreedores para que en este periodo ustedes no vendan los bienes, ¿ya? Se pueden vender bienes, sí, pero también con ciertas limitaciones de un 20% del activo fijo, que se puede superar, pero solo si es que hay quórum. La mayoría de los acreedores votan a favor de esa venta. Entonces, un procedimiento que, como yo les comentaba, hoy día es nuevo, ¿ya? Hay uno especializado, este es de la reorganización simplificada, que ha bajado sus costos. Ya yo les comentaba que los honorarios de los veedores, en la práctica nosotros hemos podido ver que disminuyeron de 400 a 100 UFs en promedio, o sea, de 12, 14 millones a no más de 3 millones, lo cual a ustedes le da más posibilidades también de enfrentar este procedimiento. Y por otro lado, también estas ayudas que les digo yo, que el veedor ahora está obligado a apoyarlo a ustedes en que se genere una buena propuesta, de mayor cantidad de cuotas, menores tasas de interés, periodos de gracia, y también los modelos de la superintendencia. ¿Ya? Y eso está funcionando súper bien. Segundo procedimiento, si es que ustedes son, además de insolventes y líquidos, ¿cierto?, en el corto plazo, son inviables el negocio en el futuro, como yo les comentaba, lamentablemente el nivel de deuda
no se puede pagar. Ya van a, también ustedes prevén que van a entrar en cumplir las deudas de largo plazo de más de un año, es el procedimiento de la liquidación simplificada el que más les va a servir. ¿Ya? También es un procedimiento que ocurre en tribunales, y acá sobre todo se puede pedir la asistencia gratuita de una clínica jurídica, porque ya entrando en la liquidación obviamente ustedes no van a tener seguramente los ingresos para pagar, por ejemplo, los honorarios de un veedor en la reorganización simplificada. Por lo tanto, nosotros podemos derivarlo a una clínica jurídica que lo represente. ¿Ya? Con los abogados de la universidad se va a poder llevar adelante este proceso de liquidación simplificada. Es un procedimiento, puede ser voluntario, como puede ser forzoso, o sea, lo pueden solicitar ustedes. Mayoritariamente eso es lo que sucede, que las empresas soliciten de manera voluntaria su liquidación, pero también un acreedor los puede llevar ustedes a la insolvencia solicitando la liquidación forzosa. ¿Ya? El objetivo acá es distinto a la reorganización. En la reorganización la idea es que ustedes sigan operando, sigan siendo viables en el largo plazo, por lo tanto se reestructura la deuda, se renuevan, se reorganizan las deudas, se repactan, generan nuevos títulos de deuda y por lo tanto baja la carga financiera, lo que les permite a ustedes asegurar ser viables en el largo plazo, más allá de un año. Acá la liquidación, la idea es terminar la actividad, sobre todo es vender los bienes, para lo cual se nombra un liquidador que va a tomar la administración de los bienes de ustedes. Ya ustedes pierden la libre administración de los bienes y la va a tener este liquidador, a diferencia de la organización donde ustedes siguen, ¿cierto?, disponiendo de los bienes, pero con ciertos límites, ¿ya? Porque no pueden endeudarse más allá del 20% del pasivo que ya tienen, o vender más allá del 20% de los activos. ¿Ya? Entonces, pueden disponer de los bienes, no totalmente libres en la reorganización, pero acá pierden la absoluta libertad de disponer de esos bienes. ¿Ya? Lo que va a hacer primero el liquidador, va a incautar los bienes. Hoy día, y eso también es otra noticia nueva de la nueva ley, que antes lo que sucedía, que el liquidador tenía que viajar a la región donde estaba asentado el procedimiento, donde tenía su domicilio, iba con un ministro de fe de tribunal, que eso ya era un costo adicional, ¿ya? Y además era bien invasiva, ¿ya? Llegaba a las instalaciones de ustedes, ¿cierto? Hacía un inventario, incautaba, los bienes hoy día, a través de la liquidación simplificada en este nuevo procedimiento, ustedes de manera remota ponen a disposición los bienes que ustedes tienen a disposición del liquidador, ¿ya? Además, estos bienes, ya otro costo, otros gastos que se evitan son la venta al martillo, que tiene ciertos costos, ¿cierto? Un 2% por los bienes inmuebles, y por los bienes inmuebles un 7% de comisión. Hoy día esa comisión se evita. Nosotros, a través de la nueva ley, permitimos de que los bienes se vendan en estos procedimientos de liquidación simplificada a través de los sitios online. Ah, los sitios que ustedes, como Yapo, por ejemplo, Mercado Libre, etcétera, se pueden vender hoy día de acuerdo a una normativa que nosotros sacamos, hay que cumplir sí con algunas reglas, se pueden vender de manera simplificada y rápida y electrónica y digital los bienes que ustedes tengan, ¿ya? Y si hay algún costo, ya una comisión, lo paga quien compra esos bienes, ¿ya? El nuevo adquirente de esos bienes. El objetivo de esta liquidación simplificada es vender de manera muy rápida los bienes. Ya hemos visto en la práctica, medimos, nuestras estadísticas dicen que este procedimiento de liquidación simplificada que antes duraba, ¿ya?, que no se llamaba simplificada de partida, duraba entre 2 y 3 años para las MIPES. Por lo tanto, las MIPES quedaban pegadas en este procedimiento 2-3 años, seguían, ¿cierto?, en el boletín concursal en todos los registros de deuda público-privado. Y hoy día este procedimiento, a un año recién de operación de la ley, está durando 5 meses. Entonces, en vez de 2-3 años, está durando solo un 20% del tiempo de lo que era antes, 5 meses. Y por lo tanto, ustedes pueden salir de los registros de deuda después de estos 5 meses. Súper rápido, un procedimiento súper expedito. Nosotros eliminamos toda la burocracia con la nueva ley. No es necesario que existan todas las audiencias, las juntas que existían antes, a no ser que exista un quórum mínimo de los acreedores que lo piden, y eso en general no pasa, ¿ya? Porque en este procedimiento no había mucho interés de los acreedores en participar, porque lo que recuperan
es muy bajo en comparación al gasto que tiene, ¿cierto?, de contratar un abogado que lo represente en tribunales. Entonces, súper buena noticia, comprobado, ya nosotros hace un año esto era una promesa, hoy día es realidad, el procedimiento de liquidación simplificada está durando en promedio 5 meses, 6 meses para las MIPES. Con la venta de los bienes se pagan los acreedores, ya en un orden de prelación que existe en el Código Civil, no en la Ley de Insolvencia, y la buena noticia es que el saldo que queda, ya hagamos un ejercicio rápido, habitualmente las MIPES que se acogen al procedimiento de liquidación tienen un pasivo de 120, 140 millones. ¿Ya? Pongámonos 120 millones de pesos, supongamos que los bienes que ustedes tienen, ¿cierto?, algún vehículo, computadores o maquinaria con la que trabajan, se venden en 20 millones de pesos. ¿Ya? El liquidador va, los vende a través de los sitios online o a través de remate o comunidad, o como venta directa se puede vender también. Se le saca 20 millones de pesos, el pasivo, la deuda total que ustedes tienen es 120 millones, por lo tanto, queda un saldo de 100 millones de pesos. ¿Ya? Con la ley, ¿cierto?, con la liquidación, ese saldo se extingue completo. Ya esos 100 millones que no se alcanzó a cubrir con la venta de los bienes de ustedes, dejan de existir. ¿Ya? Con la resolución de término, en un procedimiento que hoy día dura, como yo les digo, 5 meses no más, eso ustedes ya no los va a perseguir más, esa gran deuda, ¿cierto?, que representa 90% más de la deuda, se extingue, ¿ya?, con la resolución de término. Lo que sí, importante yo transmitirles, ¿cierto?, la nueva ley tiene nuevas herramientas que persiguen a aquellas empresas y a aquellas personas que, de manera asistida habitualmente con algunos estudios de abogados, que a ustedes les proponen, ya en 6 meses, transferir los bienes, esconderlos, maquillar los estados de resultados para que no aparezcan estos bienes, transferirlo a una empresa relacionada, a familiares, a lo que sea, y extinguir el 100% de la deuda porque ustedes se presentan sin bienes y después recuperarlos una vez que termina el procedimiento. Ya, eso es un delito concursal que con la nueva ley de delito económico nosotros lo fortalecimos también. También creamos un dispositivo que se llama el incidente de mala fe, que cuando la persona deudora, el emprendedor, entra a estos procedimientos previamente habiendo escondido bienes, habiéndolos transferido de manera dolosa, ¿cierto? Hoy día existe este incidente de mala fe y bueno, ya tenemos algunos fallos, ya tenemos más de 40 fallos en los cuales los tribunales no han permitido la extinción del 100% del saldo que queda, sino que, por ejemplo, el 50%. Ahí tenemos un caso hace poco del 100%. Entonces, ojo con eso porque la idea es que este procedimiento se use de buena fe. Así que eso, como les digo, hoy día tiene una tramitación súper express, súper rápida. Los costos se redujeron también mucho, ¿ya?, al eliminarse toda la audiencia, la junta, que se trasladaran los liquidadores, hoy día es todo remoto, las audiencias en tribunales, la incautación, la venta, los bienes también. Entonces, eso es lo que permite que lo poco que se venden los bienes, hoy día eso se pueda distribuir a los acreedores, ¿ya? Y no se lo coma el concurso, los gastos de administración, del viaje del liquidador, del pago de honorarios, etc. ¿Ya? Así que, buena noticia también. Tercero, ¿ya?, la tercera herramienta que yo quería contarles a ustedes que existe, esto está en otra ley, ya en la 20.416, que es conocido por ustedes como el Estatuto PYME, se llama la Asesoría Económica de Insolvencia. ¿Ya? Esto, a diferencia, no se lleva en tribunales, ustedes lo solicitan íntegramente en www.superir.gov.cl, el trámite completo se hace de manera digital ante la superintendencia, y ustedes pueden elegir de manera aleatoria o pedir a la superintendencia que lo haga, o elegir a dedo, digamos, de la nómina de asesores económicos de insolvencia que existen registrados en la superintendencia, que creo que son como 28, si mal no recuerdo, de la nómina actualizada de asesores económicos de insolvencia. O ustedes ya pueden venir con el datito, ¿cierto?, de otra PYME que les haya dicho, oye, mira, así que yo pasé por la asesoría económica de insolvencia y esta o este asesor es súper bueno. ¿Ya? Entonces pueden llegar ya con el dato y solicitar la asesoría económica de insolvencia ante la superintendencia. Ya después voy a dejar los datos a través de qué página web se hace.
La asesoría económica de insolvencia es un procedimiento voluntario, nadie los puede obligar a ustedes a tomarla. Tiene un costo, sí, que son los honorarios del asesor económico de insolvencia, que es un experto, habitualmente un contador, un ingeniero comercial, tenemos abogados también que tienen sus equipos, y lo que ustedes definen, ¿cierto?, el honorario lo acuerdan entre ustedes y el asesor económico de insolvencia, ¿ya? Prepandemia lo que cobraban era cerca de 1 millón. Después de pandemia, nosotros nos juntamos con ellos, nosotros no podemos fijar tarifas, a sus tarifas, los honorarios de estos asesores, pero les pedimos obviamente que se pusieran una mano en el corazón, dada la situación de pandemia, y desde esa época los honorarios han bajado bastante, ya a la mitad, 400, 500 mil pesos, y se han establecido, como yo les digo, en un valor mucho menor al que tenían anteriormente, prepandemia. ¿Ya? Lo que hace este asesor económico de insolvencia, este no es un procedimiento concursal, o sea, no concurren todos los acreedores a través de audiencias o en tribunales o en la superintendencia como en la renegociación de persona deudora, sino que el asesor económico de insolvencia va a emitir con nosotros un certificado de protección financiera que a ustedes por 90 días los va a proteger de que no los embarguen los bienes, no soliciten la liquidación forzosa y tampoco ningún juicio ejecutivo, ¿ya? Y en esos 90 días, este asesor económico de insolvencia, con este certificado de protección financiera, va a ir a cada uno de los acreedores, a la banca, va a ir a los tribunales, va a ir a la tesorería, etcétera, al factoring, y va a pasarle este certificado y ustedes van a, por lo tanto, tener una protección financiera, ¿ya? Durante estos 90 días también el asesor económico de insolvencia va a intentar con los acreedores de ustedes repactar, renovar, refinanciar los créditos, ¿ya? Conseguir mejores condiciones del crédito para que ustedes bajen la carga financiera. También al final de este proceso, ¿ya? Al final de estos 90 días, va a emitir un informe en el cual va a hacer un análisis, nos va a contar lo que hizo también este asesor de económico de insolvencia. A ustedes le propone muchas cosas en el ámbito financiero económico para que sean más eficientes, reduzcan costos y gastos, por ejemplo, que se digitalicen, que eliminen alguna parte del negocio, ¿cierto?, que no es rentable. Por ejemplo, si producen pan y la distribución de ese pan no es rentable, ¿cierto?, que se puede hacer a través de otros medios, que eliminen esa parte de negocio que no es rentable. Y así que le va a hacer también varias sugerencias de negocio que van en beneficio de ustedes para que puedan disminuir los costos, los gastos, ¿ya? Y con eso también tener un capital de trabajo neto, una caja mayor, y en el largo plazo se mantengan siendo viables. ¿Ya? Entonces, al final emite este informe con todas las gestiones que hizo este asesor económico de insolvencia, ¿cierto? Con cada uno de los acreedores, las repactaciones, las renovaciones, los refinanciamientos, las sugerencias a ustedes para mejorar el negocio, pero también va al final con una sugerencia que no es obligatoria, como dice la palabra sugerencia, ¿cierto?, de que ustedes puedan entrar en una reorganización simplificada o en una liquidación simplificada, ¿ya? Y con esto, si entran en una reorganización simplificada, que es el primer proceso que vimos, van a tener nuevamente una protección financiera concursal de hasta 100 días, bueno, y si entran en una liquidación, ¿cierto?, terminan el negocio. ¿Quiénes pueden acogerse a esta asesoría económica de insolvencia? Tienen que ser efectivamente micro o pequeñas empresas, por lo tanto, tienen que tributar en primera categoría, ya pueden ser personas naturales, pero que con su RUT, ¿cierto?, emitan factura, tributen en primera categoría. También, obviamente, que tengan ventas que no superen las 25.000 UF, menos los impuestos adicionales, específicos, menos el IVA, ¿cierto?, el IABA, el ILA, etcétera, durante los últimos 2 meses anteriores a la solicitud. Eso ya respecto a los procedimientos, antes de pasar a un desafío de innovación que los quiero dejar, las y los quiero dejar invitados, me gustaría ver si ya hay algunas preguntas, algunas dudas que podamos resolver. Patricio, Andrés. Tenemos varias consultas, súper. Pero podemos seguir entendiendo, digamos, porque son varias, y en virtud del tiempo a lo mejor pasemos la materia y al final podemos reformar, no sé si le parecen todas las consultas en base un poco a lo que podamos ver entendiendo la segunda parte, no sé si le parece, entendiendo, digamos, dejar el espacio para las preguntas finales. ¿Le acomoda más así? Sí,
Sí, hagámoslo así entonces, Andrés, muy bien. Gracias, súper. Lo que voy a hacer ahora, ya los voy a dejar cordialmente invitados a todas y todos los que están conectados el día de hoy, ya, y a aquellos que también escuchen y vean la grabación. Nosotros como superintendencia estamos embarcados en un desafío de innovación junto a Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica, que yo creo que ustedes conocen bastante bien, junto a ProPyme, junto a UNAPyme, junto a varias universidades como la Gabriela Mistral, también a la Defensoría del Contribuyente, entendiendo que ustedes también arrastran posiblemente deudas tributarias importantes. Y vamos a seguir sumando a otras instituciones públicas y privadas. Ya conversamos con Andrés también, que va a ser súper bueno también sumar a Chile Compra, ¿ya? Que hoy día también, como nosotros, tiene una nueva ley que propicia y mejora las condiciones para que las pymes puedan acceder al mercado público, comprar ciertas mejores condiciones, un mercado que mueve mucho. Entonces, nosotros, nuestro desafío de innovación está centrado en ustedes, ¿ya? En las micro y pequeñas empresas. Lo que queremos hacer es generar una cultura en ustedes de que se revisen mensualmente, así, ¿cierto? Como uno cuando llega a cierta edad y se revisa la presión, se revisa el colesterol, ¿cierto? Que ustedes se revisen mensualmente, ojalá, en estado de solvencia que tienen, ¿ya? ¿Qué va a permitir esto? Que ustedes de manera temprana detecten si que están entrando en una situación de insolvencia, pero no de inviabilidad, ¿ya? Que todavía puede recuperarse el negocio a través de las herramientas que yo les mostré. La asesoría económica de insolvencia o la reorganización simplificada, y evitemos la liquidación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta evitar la liquidación. ¿Por qué preferimos, ya, que ustedes entren en una reorganización simplificada o en una asesoría económica de insolvencia, o incluso que vengan a la superintendencia o que nos llamen o que tengan una teleatención y que salven el negocio antes? ¿Por qué? Porque no se pierden empleos. En la liquidación, obviamente, el liquidador lo que hace es genera los finiquitos, ¿ya? Se pierden los empleos, que ustedes saben que las MIPE generan más de un 60% de los empleos en Chile. Muchas veces, cuando una MIPE entra en liquidación, arrastra también a otras MIPE, que son proveedoras, las proveedoras de ustedes, que también son emprendimientos con mucho corazón, con mucho amor, que han llevado a lo largo intentando sostener por el tiempo, intentar superar el Valle de la Muerte. Y por lo tanto, va generando un vacío en la economía también, ¿ya? También clientes que son atendidos con mucho cariño, con emprendimientos que tienen habitualmente alta calidad, ¿ya? Que no entregan las empresas que tienen productos masivos. Y queremos, por lo tanto, lograr esta cultura, ¿cierto? Como aparece ahí el primer objetivo, de revisión periódica del estado de solvencia. Y para eso vamos a hacer campañas cortitas con ustedes, a partir ya de un mes más hasta febrero, marzo del año que viene, en regiones con distintos segmentos de MIPES, micro, pequeña, en localidades bien apartadas de las regiones capitales, también grupos de mujeres, con grupos que venden al aparato público. Entonces queremos tener diversidad de segmentos de usuario de MIPES, ya, de emprendedores MIPES. Vamos a crear también una herramienta MIPE poderosa, ya. Estamos con la Gabriela Mistral postuló a varios fondos, ya. Y vamos a desarrollar también con los alumnos de las carreras de informática, de negocio, de diseño también, a diseñar una herramienta que se adapte a todos los tipos de MIPE, ¿ya? Independiente del sector económico, de la región, independiente del tamaño, independiente del régimen tributario y el tipo de contabilidad, porque nosotros sabemos que las MIPES tienen contabilidad completa o simplificada, llevan solo libro de ingreso y egreso, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a generar una herramienta potente que se adapte a las características de los distintos tipos de MIPES que existen y que les ayude a determinar el nivel de solvencia o de insolvencia en el que están, ¿ya? Que soliciten a tiempo la asistencia de la superintendencia. Queremos que nos tengan en el radar, y no solo a nosotros, sino que también vamos a generar el conocimiento en Cercotec, en FOSI, en los centros de negocio, en las asociaciones de MIPE también, que aquí nuevamente un cariñoso saludo y agradecimiento a ProPyme, porque ha sido la asociación de pymes más matea la que nos ha ayudado ya hace mucho tiempo en hacer estudios, en hacer estadística, en permitir también llegar a ustedes para poder enseñar las herramientas ahora con este nuevo año, con este primer año de la nueva ley.
y queremos dejarlos también invitados a que nos ayuden, ¿ya? Porque está, como es un desafío de innovación, lo tenemos que hacer con ustedes, ¿ya? Ya como Estado queremos dejar de crear desde la institución pública. Nosotros muchas veces creemos, juramos de guata, digamos, que entendemos lo que ustedes quieren, las necesidades que ustedes tienen, y nos equivocamos muchas veces. Entonces, lo que necesitamos es crear y diseñar estas herramientas con ustedes, ¿ya? Vamos a hacer más adelante focus group con ustedes para pilotear las herramientas, para testearlas, que efectivamente esta herramienta que determina la insolvencia, el nivel de insolvencia en ustedes, les sirva, que ustedes la ocupen realmente. Y por eso tenemos este desafío de co-creación que partimos el año pasado generando la idea. Hemos ya tenido algunas instancias con ProPyme, con una pyme, con Cercotec y con distintas instituciones, con universidades, para entender la problemática, ¿ya? Con algunos usuarios también MIPES. Y lo que yo les voy a pedir encarecidamente, ¿ya? Que puedan entrar, y ahí también Andrés Patricio les va a mandar a sus correos dos links, ¿ya? El primer link es que ustedes conozcan Tenla Clara, ¿ya? Tenla Clara es un sitio web que nosotros creamos en el año 2019, entre mayo y diciembre, con contenidos específicos para personas y en personas deudoras y también para emprendedores, ¿ya? Este mundo, ustedes van a entrar a Tenla Clara. Yo lo que les pido es que la naveguen, que revisen si les sirve, si les funciona, si les ayuda, si es realmente clara, como dice el nombre, ya, Tenla Clara. Asuman ya ustedes el rol de que son una MIPE que está sobreendeudada y que quieren encontrar en este sitio respuestas, ¿ya? Si pueden llegar a la superintendencia a través de Tenla Clara, si la calculadora que hoy día existe les sirve de algo. Nosotros tenemos una calculadora que determina el nivel de solvencia y de insolvencia la MIPE, tenemos otra para personas también, pero lo que yo les pido encarecidamente que entren a la parte de emprendimientos, ¿ya? No les voy a dar más pistas, ya podríamos ahora navegar, pero la idea es que ustedes se metan, ya que vean que, no, superintendente, es difícil, es complicado, me costó un mundo, los videos no los entendí, la calculadora para mi tipo de emprendimiento no me sirve, ya que sean brutalmente honestos, ¿ya? Entonces, métanse, naveguen, yo, no, como digo, no les quiero ayudar porque esa es la idea, de que ustedes lo vivan, vivan la experiencia usuaria, meterse en esta calculadora, ¿ya? Porque queremos saber qué tan buena, pero también qué tan mala es, ¿ya? Para rediseñar este sitio, a lo mejor después, no sé, llamarte en la clara, va a tener otro nombre, y eso lo vamos a hacer con ustedes también, ponerle nombre a esta nueva página de educación financiera y también una nueva herramienta, ¿ya? Queremos reemplazar. Sabemos de un par de personas ya emprendedores que no es la mejor herramienta esta calculadora, ¿ya? Pero queremos tener una base amplia, ¿ya? Queremos que muchas MIPES, muchos emprendedores se metan, naveguen por tenlaclara.cl y nos digan qué tan buena o qué tan mala es, ¿ya? Y ahí les vamos a dejar también otro link, ¿ya? En Google Doc, todos pueden acceder fácilmente, ¿ya? Esta herramienta no la creé yo, estamos tomando las herramientas y las buenas prácticas del Laboratorio de Gobierno. Laboratorio de Gobierno es otra institución pública, ya que depende del Ministerio de Hacienda, que nos ayuda a las instituciones públicas a co-crear con herramientas, ¿ya? Y nosotros dejamos, está esto arriba ya, ustedes van a poder pinchar y van a poder opinar, ¿ya? Hay 15 preguntas, ¿ya? Que son de alternativas, que aquí ustedes van a colocar no me ayuda en nada hasta me ayuda mucho, lo entendí, no entendí nada, hasta lo entendí súper bien, me quedó súper claro, ya, cada una de las 5 preguntas, de las 15 preguntas, ya. Es fácil de encontrar, es poco amigable, encontré todos los conocimientos, los contenidos que yo necesitaba, es poco claro, etcétera, ya. Aquí hay 15 preguntas, ya, ustedes respondan la alternativa que más le es a ustedes, ¿cierto? La realidad de la navegación que ustedes tuvieron, y eso, ¿ya? Que sean absoluta y brutalmente honestos, porque eso es lo que necesitamos, ¿ya? La mayor cantidad de encuestas que nosotros tengamos respondidas, para nosotros mejor, porque nos dice estadísticamente si es buena, es mala, que tenemos que mejorar, ¿ya? Y eso, ya quiero hacerlos parte de este desafío desde esta primera etapa, que entender bien el dolor, la necesidad, los problemas que ustedes tienen,
desde la insolvencia, si esta herramienta le es útil o no, ¿ya? Y cuánto la tenemos que mejorar. ¿Ya? Después los vamos a convocar nuevamente en nuevas etapas del proceso de innovación para cuando ya tengamos más avanzado, ¿cierto? Un piloto, nuevas herramientas, propuestas muy en pañales, vamos a testearlas con ustedes. ¿Ya? Si van teniendo alguna duda respecto a las preguntas, ya nosotros las vamos a ir aclarando. Lo importante es que las preguntas las puedan entender. Hay una explicación, ya sale la pregunta, es fácil de encontrar y al lado, ¿cierto?, hay una explicación un poco más profunda. ¿Ya? Y ustedes la llenen de guata, de víscera, ya que no le den tanta vuelta, sino que la visitaron, la revisaron, la navegaron y después van llenando. Ya, no, de verdad, súper mala, no la entendí, o sí, me ayudó, encontré todos los contenidos, etcétera. Que sea súper natural. No queremos de acá salir con una nota 7, esa no es la idea, sino que al contrario, ¿ya? Que sea súper honesta las respuestas para nosotros mejorar. Queremos mejorar, queremos generar una herramienta espectacular para ustedes, podemos hacerlo. Hoy día existe, ¿cierto?, todos los medios, a bajo costo, inteligencia artificial, etcétera, que nos permita hacer eso. ¿Ya? Así que la invitación es a que visiten la página de Tecla Clara, ya que está acá, les vamos a mandar el link y después una vez que la naveguen, que vean los videos, que llenen la calculadora, que jueguen lo más posible, o incluso si les costó tanto que decidieron salir, ya que llenen la encuesta, ya, y le vamos a mandar el link a esta encuesta. Y acá está todos los medios, ya les vamos a mandar, ahí Andrés, Patricio les va a mandar la PPT, en PDF para que ustedes la revisen, la lean, va a estar esto grabado. Y ahí está nuestro sitio, ya, superir.gov.cl para los trámites. Tenlaclara.cl de educación financiera para que ustedes entiendan. Hay cápsulas, videos cortitos, textos cortos que les ayudan a ustedes a entender lo que yo les expliqué. Ustedes después me van a decir a través de la encuesta si les fue mejor con mi presentación o con Tenla Clara. Y estamos, nos pueden seguir también, súper importante, vamos liberando contenidos cortitos en Twitter, X, que se llama ahora, ¿cierto?, en Instagram, estamos en Facebook, para los que somos de un poquito más de edad como yo, y estamos también, tenemos un canal en YouTube, ¿ya? Así que pueden ir también a nuestro canal en YouTube, tenemos contenidos, tenemos videos, y eso, ¿ya? Así que muchas, muchas gracias, de verdad, espero que nos puedan ayudar, nos puedan colaborar, porque esto también va a redundar en que generemos una buena herramienta que les va a ayudar a ustedes en definitiva. Ya, y tengamos ya en febrero, enero del año que viene, esta súper herramienta para que ustedes nos ayuden. Eso, muchas gracias de todo corazón. Y ahora, bueno, quedo liberado para responder todas las preguntas, las dudas que alcancemos. Ya, y si no, como yo les comenté al principio, mi compromiso es responder igual todas las dudas y preguntas. Se las vamos a mandar a través de un correo a André y Patricio, que ellos van a derivar. Gracias, superintendente. Gracias por la información, por su tiempo, por traernos las novedades, no solamente de la ley, sino justamente el detalle de ello. Así que agradecer. Tenemos hartas consultas del chat, vamos a ir en ella. Solo recordar y agradecer a los que se fueron conectando. Estamos con un poquito más de 400 pymes de todo Chile conectadas, interesadas en el tema. Así que desde esa perspectiva, gracias a todas y todos los que se fueron sumando. Y recordarles a aquellos que se fueron sumando, es que les vamos a llegar el material, como bien dijo el superintendente, porque es importante que tengan la presentación, el detalle, los alcances, la invitación de ingresar en tenlaclara.cl, les compartimos a través del chat, evaluarla, revísenla, es una calculadora bastante robusta que está a la superintendencia en esa continua mejora y que necesita el feedback de nosotros, las pymes, y es por eso que ese formulario que también les permitimos, digamos, llegar a través del chat y que también se los vamos a sumar en este correo electrónico que le vamos a llegar por la tarde con todo el material de la sesión del día de hoy. Vamos a ingresar con Patricio al segmento de las preguntas que nos fueron dejando, superintendente, a través del chat, creo por un tema, porque hay muchas que son personales, y de temas deuda vamos a omitir el nombre por un tema de confidencialidad y vamos a traer el caso para que obviamente quienes estén conectados manejamos un poquito la confidencialidad de las personas porque nos aparece el nombre de quien lo escribió. Tranquilo, lo vamos a hacer a viva voz, pero llevando solamente el caso y la consulta para efectos, digamos, de poder tener la respuesta por parte del superintendente. Comenzamos entonces con las preguntas. La primera que tenemos acá que apareció fue, ¿cómo saber si soy microempresa? ¿Esta ley también es para las pequeñas empresas? Perfecto, buenísima pregunta. Sí, esta ley es para las micro y pequeñas empresas,
¿ya? Estos nuevos procedimientos que yo les comenté, la reorganización simplificada y la liquidación simplificada. Hay que demostrar ya de qué es MIPE. Esto significa que tiene que cumplir dos requisitos para poder acogerse a esta ley. Que primero, tiene que facturar menos de 25.000 UF, ¿ya? De acuerdo al estatuto PYME, descontado los impuestos. También tiene que tener menos de 49 trabajadores. Recordemos que de 1 a 9 trabajadores es micro y entre 10 y 49 se considera pequeña, ¿ya? Cumpliendo esos dos requisitos, que es sencillo, a través de la carpeta tributaria, ¿cierto? Uh-huh. De información también del registro de las personas que trabajan y que están empleadas en la empresa. Eso, el abogado levanta esa información y a través de una declaración jurada que nosotros tenemos el molde hecho, hace esa solicitud, ¿ya? Así que es efectivamente solo para micro y pequeña estos beneficios que yo les conté. Perfecto, gracias, superintendente. Vamos con más. ¿El procedimiento de reemprendimiento lo puede llevar a cabo el afectado o requiere de un abogado? Buenísima pregunta. Tiene que hacerlo, es un procedimiento como es judicial, tiene que ser representado a través de un abogado. Ya. Yo les comentaba eso sí, que está la posibilidad también que aquellos emprendedores que estén en una situación muy precaria, nosotros podamos derivarlos a una clínica jurídica MIPE que tienen varias universidades en Chile. Ya hemos derivado a varias universidades, nosotros hacemos el monitoreo para que ello ocurra ahí. Y eso es gratuito, digamos. Perfecto. Ahí lo van a presentar abogados de la universidad. Perfecto, buenísimo. Gracias, superintendente. Voy con otra pregunta. Dice, ¿cuál es la última ley que, según entiendo, reemplaza la antigua ley de quiebra? Ley de quiebra. Efectivamente, sí. Tenemos una nueva ley a partir del 2014, que se fue un cambio bien drástico, ya que la 2020, pero esa ley la modificamos, ¿ya? Y a partir del 11 de agosto del año pasado, tenemos esta nueva ley, la 21.563, que sigue siendo la ley de insolvencia y reemprendimiento, que trae estos nuevos procedimientos, ¿ya? Entonces, a partir del 11 de agosto del año pasado, las MIPES ya se pueden acoger y lo están haciendo. Ya tenemos 10 MIPES que han entrado en reorganización simplificada y tenemos 184 que entraron en liquidación simplificada. Dice que se está ocupando. Perfecto. Vamos con más. Superintendente, ¿cuándo se reestructuran las deudas, pasan al boletín comercial? Ya. También, súper buenas preguntas todas. Cuando tenemos una reorganización de las deudas, una nueva propuesta, lo que sucede es que las deudas anteriores desaparecen y son reemplazadas por nuevas deudas. El concepto es que se renuevan, se repactan o se refinancian, dependiendo qué es lo que se propuso ya el deudor con el veedor, que ahora lo asiste, que le propusieron a los acreedores. Hay deudas que se repactan, otras que se renuevan y otras que se refinancian, ¿ya? Por lo tanto, hay nuevos títulos de deudas. Los acreedores tienen que emitir nuevos títulos de deudas y, por lo tanto, dejan de estar en el boletín comercial, en DICOM, en todos los registros de deudas. Y tienen que salir, tienen que eliminarse, efectivamente, de los registros de deudas, porque, además, en la nueva ley, nosotros le pusimos un plazo de 30 días. Ok. En lo cual los tenedores de base de datos, quienes lo administran, y también los acreedores, tienen que eliminar estas deudas antiguas de todos los registros de deudas, público y privado. Perfecto, buen detalle. Vamos con más. En mi caso, tengo varias deudas, pero mayormente son personales y tengo dos IVAs atrasados, dice. ¿Puedo acogerme a esta ley? Ya, eso también es súper interesante lo que plantea ahí, porque lo que pasa en los emprendimientos es que se mezclan las deudas, ya muchas veces con créditos personales, inyecto, ¿cierto?, en el emprendimiento. Y ahí lo que sucede en Chile es que se tienen que entrar en procedimientos distintos. O sea, los que son deudas personales, ¿cierto?, se tienen que tratar a través de la persona deudora. Son procedimientos que son distintos a los de la MIPE. Entonces, se tienen que separar las aguas. Ya el procedimiento de liquidación o de reorganización van a entrar solo aquellas deudas que están registradas bajo el RUT de la persona jurídica en este caso. Perfecto, muchas gracias. Dice, ante una eventual solicitud de reorganización, ¿con quién se debe hablar primero, los acreedores o la superintendencia? Ya, siempre cuando tengan dudas ya de qué procedimiento cogerse, vengan a la superintendencia. Ya, yo dejé todos los datos ahí, lo voy a dejar de nuevo en pantalla, ¿cierto? En subir.gov.cl, están los teléfonos, correos, pueden pedir una teleatención.
Lo primero, ante la duda, ya, lo primero yo creo que las señales de que estoy sobreendeudado. Claro. Ya, dejé de pagar algunas deudas, estoy haciendo la bicicleta. Llamen, acérquense a la superintendencia, pidan su agenda en su atención remota. De ahí, cuando nosotros decimos, mire, ¿sabe qué? De acuerdo a los niveles de deuda que usted tiene, ¿ya? Al nivel de solvencia, le conviene una reorganización. Entonces, ahí recién va a tener que contactar un abogado y solicitar el procedimiento en tribunales, ¿ya? Ya. Sea reorganización o sea liquidación con un abogado en tribunales, recordemos, el abogado particular o el abogado de la clínica jurídica, que lo puede representar de manera gratuita, ingresa la solicitud con todos los antecedentes que se requieren, que la ley dice, el tribunal, el juez emite una resolución, parte el procedimiento, y ahí recién los acreedores, porque esa resolución de inicio del procedimiento, de reorganización o liquidación, se publica en el boletín concursal que nosotros administramos. Ahí recién se empiezan a enterar todos los acreedores, se dan por notificado. ¿Ya? Y ahí los acreedores empiezan en tribunales a concurrir, también de manera remota, y empiezan en un proceso que se llama de verificación de créditos. ¿Ya? Ellos empiezan a decir, ya sí, estoy de acuerdo, lo que dice el deudor que me debe, los títulos ejecutivos, los montos, si hay alguna garantía hipotecaria y prendaria sobre esa deuda, estoy de acuerdo. ¿Ya? Y ellos ahí en un proceso verifican ese crédito y si están disconformes, porque el acreedor dice, no, la deuda es más grande, los títulos ejecutivos, o hay una garantía, etcétera, cuando hay discrepancias, puede verificar en ese proceso. ¿Ya? Y después en las audiencias eso se resuelve, ¿ya? De alguna manera. Si llega a un acuerdo o no, se hace una disputa, etcétera. Okay. Perfecto. Porque otra pregunta, superintendente, dice, hola, ¿la liquidación simplificada se debe solicitar como tal o es automática para las pymes? ¿La deuda de liquidación se extingue también por los codeudores avales? ¿Para los codeudores y avales? Dos excelentes preguntas. La primera, hay que pedirlo en tribunales como tal, ¿ya? Como ya. Simplificada para MIPE, porque hemos visto todavía que por desconocimiento del deudor MIPE, por desconocimiento del abogado, ¿ya? O algunas veces no lo sabemos, a lo mejor puede ser porque puede ser más sencillo para el abogado no tener que demostrar que es MIPE, se salta esa etapa, ¿ya? Pero hay que pedirlo en tribunales un procedimiento simplificado para MIPE, no es automático, ¿ya? Ya. Entonces, ahora que los que están conectados, cierto que son muchos, ya saben, entonces si entran en un procedimiento, le tienen que decir al abogado, oye, solicítalo como simplificado, ¿ya? Como MIPE. Entonces, ahí se inicia un procedimiento como tal. Ha pasado en algunos tribunales que el juez se ha dado cuenta, oiga, pero esto es una MIPE. ¿Cómo me está pidiendo un procedimiento no simplificado, ordinario, con costos más altos, con plazos más largos? Y le dice, no, vamos a terminar este procedimiento ordinario y vamos a partir uno simplificado. ¿Ya? Pero lo importante es que parta de un principio como simplificado. Claro. Y lo otro, disculpe, la otra pregunta era... Si la deuda en liquidación se extingue también para los codeudores y avales. Ya, no se extingue. ¿Ya? Antes la ley eso no lo dejaba claro, por lo tanto había tribunales que de alguna manera extinguían también la deuda para los avales, fiadores, deudores consolidados, etcétera. Y hoy día la ley establece claramente de que si queda algún saldo insoluto, persigue al codeudor solidario, aval, fiador, etc. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Que cuando el tribunal extinguía la deuda también para el codeudor, después se desbancarizaba a esas personas. Porque el banco o el acreedor financiero decía, oiga, pero no me sirvió de nada entonces que el deudor presentara un codeudor. Un aval. Claro, entonces hoy día se aclara eso y persigue efectivamente la deuda, el saldo de la deuda se extingue para el deudor, pero sigue persiguiendo al codeudor, aval, fiador, etc. Exacto, perfecto. Vamos con más. Gracias a todos los que están participando activamente. Cuando se habla de liquidar los bienes, ¿se refiere a los de la empresa en sí o también incluyen los bienes de la persona natural? Siempre, por eso es bueno separar las aguas, siempre por eso es bueno generar un RUT, una razón social de empresa y no hacerlo como persona, con el RUT. Como persona. ¿Ya? Porque ahí los bienes se mezclan. Entonces es muy es importante separar, como yo digo, porque lo que se liquidan son los bienes de la empresa. Si se mezclan, si hay un RUT de persona natural
y los bienes, ¿cierto?, no se pueden separar, no se puede distinguir cuáles son de empresa y persona, porque no hay esta separación de RUT. Hay un único RUT, que es el de la persona. Lamentablemente, ahí entran todos los bienes, ¿no? Entonces, yeah. Sí que, nuevamente, lo importante es que... pero igual, ojo, porque hay bienes que son inembargables, ¿no? Entonces, tampoco vale. La persona tiene que preocuparse mucho porque las cosas para vivir, para seguir funcionando, eso va a mantener. Que son de la persona natural, son de la persona natural, ¿ya? Así que, y eso, y actualmente el liquidador va a levantar mayoritariamente los bienes asociados a la empresa, tampoco se va a poner, oye, pero acá hay una cama y un computador, claro. Que son inembargables, ¿ya? Eso. Exacto. Busca otra consulta. En caso de liquidación de una pyme por deudas previsionales, una consulta que se ha repetido bastante en las deudas previsionales, ¿hasta dónde se puede cobrar a los dueños? Ya, lo que pasa en las deudas previsionales es que la ley establece, por lo menos en la reorganización, que las deudas a los trabajadores, las deudas laborales, no son reorganizables. Yeah. Y eso ya era así de alguna manera, o sea, porque lo que pasa es que los trabajadores van a sede laboral y demandan igual, independiente de lo que suceda en sede concursal, en estos procedimientos concursales. En la liquidación, lo que va a pasar es que la deuda laboral se paga con primer privilegio. Claro, cuando se venden los bienes, a los primeros que se pagan son los acreedores laborales, los trabajadores. Después se paga a los acreedores que tienen garantía o prenda hipotecaria y finalmente a los balistas, que son los proveedores. Entonces, ya de alguna manera el Código Civil, no la ley de insolvencia, establece un privilegio para los trabajadores. ¿Es como una prelación, se llama eso? Un orden de prelación, justamente, que establece el Código Civil, ¿cierto? Se pagan a los trabajadores, pero también a las instituciones previsionales. Uh-huh. Ya, perfecto. Y se extingue el saldo, lo que no se puede pagar, ¿ya? Y claro, si queda un saldo, se va a seguir persiguiendo lo que vimos en la otra pregunta, ¿cierto? A los codeudores, avales, fiadores, solidarios, etc. Claramente que sí. Muchos lo han consultado, superintendente, a propósito de las respuestas que van saliendo ahora con respecto a si ya estamos en cobranza judicial. ¿Se puede hacer algo ahí? Sí, eso no hay problema. De hecho, la ley lo aclara. Hubo un cambio con la nueva ley. Antes, la ley lo que decía era que para solicitar la liquidación había que ingresar en tribunales la relación de todos los juicios que tenía la empresa persona deudora. ¿Ya? Eso significa listar todos los juicios. El juez entendía que tenía que tener juicio. Yeah. La ley, en ese sentido, claro, no fue tan clara y hoy día lo aclaramos. Hoy día dice textualmente que no es obligatorio que haya un juicio ejecutivo. Así que cualquier MIPE que me está escuchando, emprendedor, si no tiene juicio ejecutivo, también puede entrar a liquidarse a estos procedimientos. Perfecto. Gracias, Super. Voy con otra consulta. Cuando una empresa se liquida y no alcanza a cubrir el total de su deuda, ¿qué pasa con el acreedor? Dos empresas no me pagaron y liquidaron y no me pagaron. Wow. Claro, pasa mucho eso también, que las MIPE, los emprendedores que hoy día están presentes, ¿cierto?, son acreedores de otras empresas. Esas empresas se liquidan y, lamentablemente, y eso sucede en todo el mundo, ¿ya? Que el proveedor, en este caso la MIPE que está proveyendo, que es acreedor y que le deben, ¿cierto?, el pago de materias primas, de servicios, lo que sea, se paga al final, digamos, queda en el grupo los balistas, ¿ya? Porque en esta relación comercial, ¿cierto?, que tiene cliente-proveedor, no se garantizan, no hay una garantía ni hipotecaria ni prendaria. Sí sucede, a diferencia en los acreedores financieros, ¿cierto?, una banca que le presta, no sé, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos, pide una garantía real. La misma maquinaria con la que compra ese crédito, ¿cierto?, las instalaciones, un bien inmueble, etc. Y eso se paga con preferencia. Como yo les decía, trabajadores, créditos garantizados, prendador hipotecario y al final los balistas. Claro, y lo que sucede en Chile, que cuando llegan ya a la liquidación, ya han vendido gran parte de los bienes. Para tratar de tener cierto capital de trabajo neto, caja, etc. Entonces llegan con muy pocos bienes, pagan habitualmente y parte importante de los trabajadores, de los acreedores garantizados, hipotecarios, prendarios, y ya habitualmente no pagan nada, no alcanza a pagar nada de los balistas. Y que es el caso que seguramente está presentando el emprendedor que está presente.
Claramente. Gracias, Super, por la explicación. Vamos con más. Está muy activo este chat. Dice, ¿dónde se puede encontrar la lista de los 28 asesores? También un tema muy recurrente que salió a través del chat. Buenísimo. Ahí tienen que entrar ya en www.superir.gov.cl. Ahí aparece un banner ya donde están los principales trámites. Y está el está la renegociación, están los principales trámites. Y por ahí pueden ustedes llegar al asesor económico de insolvencia. Ya que hay un panel específico del asesor económico de insolvencia donde se puede pedir. ¿Ya? Y ahí nosotros le podemos dar el link después a través de ustedes específico en el cual llegan, digamos, para que no tengan que navegar, porque son un par de clics, digamos, llegan. Ay, sí. Pero está en superir.gov.cl. Gracias, Super. Voy con otra consulta. Soy aval de una deuda empresa, ya que mi socio es el dueño y representante. Yo no tengo participación, pero fui aval. Tengo un auto a mi nombre y tengo la deuda, sí, al demandar. ¿Pueden llegar a mi bien personal? Claro, si está como aval como persona, efectivamente, llegarían a los bienes de la persona. Claro, claro que sí. Sí, la respuesta es corta y directa. Lo comentó Súper hace un ratito, pero bueno, siempre recuerdo, dice, en un proceso de liquidación, ¿qué pasa con los trabajadores y su indemnización por años de trabajo? O sea, ¿le suman también el tema no solamente las deudas previsionales, sino con la indemnización de los años de trabajo que generalmente van acumulando? Sí, lo que hay en la ley de insolvencia y reemprendimiento, que cuando la empresa entra en liquidación, se nombra un liquidador, el liquidador lo primero que hace es emite una carta de aviso a todos los trabajadores que tienen todavía una relación laboral. ¿Ya? Después emite un finiquito. Si esos trabajadores están de acuerdo con el finiquito, lo que hace el liquidador va a reservar parte de la venta de los bienes para poder pagar de manera administrativa. ¿Ya? Si es que ese liquidador, con los antecedentes, ¿cierto?, con los registros del área contable, el área de gestión de personas, etcétera, se forma la convicción de que existió ese vínculo, que se dio el servicio, que está bien esa deuda, ¿ya?, puede pagar de manera rápida y administrativa. Si no, por ejemplo, el trabajador puede estar no de acuerdo o de acuerdo en parte, suscribe el finiquito por el reverso y coloca estoy de acuerdo con estas prestaciones, con estas no, ¿ya? Y okay, nuevamente el liquidador va a reservar dinero para pagar administrativamente cierta parte y la otra no. El acreedor laboral, el trabajador, se va a ir a sede laboral, va a obtener una sentencia, un fallo favorable y el liquidador va a tener que pagar, ¿ya?, con lo que alcance a pagar. ¿Ya? Porque no es mago el liquidador, con lo que la venta lo tiene, lo que alcance a pagar, va a pagar esa creencia laboral. ¿Cómo se paga en liquidación? ¿Ya? Hay dos artículos, el 24.72.5 y el 8, en el cual se pagan distintas prestaciones. ¿Ya? El mes de aviso, los años de servicio, etcétera, se pagan con topes. Yo no me lo sé de memoria, pero la gente las pueden consultar en estos dos artículos, también explicados ahí. Y claro, en sede laboral se pagan mejor, se pagan 100% los acreedores laborales, pero si se va a pagar y está de acuerdo con el finiquito, con lo que le dicen ahí, con los límites que paga la ley, se va a pagar hasta esos límites. Hasta esos límites, ok. Sí. Voy con otra consulta entonces. Dice un PYME, una secuencia progresiva de las opciones presentadas sería asesoría financiera, 2, reorganización simplificada, 3, liquidación. ¿Podría repasar la opción asesoría económica de insolvencia? Por supuesto, sí, sí. Esa es una buena secuencia. Que sí, podría ser lógico. Claro. Primero solicitar una asesoría económica de insolvencia porque eso les ayuda a eliminar la carga, ¿cierto? Tener ciertos tips de este experto para ser más eficiente, reducir los costos, los gastos. Después podría seguir con una reorganización. Si así lo sugiere, ¿cierto?, el asesor económico de insolvencia, porque ve que está insolvente, pero sí viable en el largo plazo. Y claro, después entra una reorganización y, por ejemplo, no se logra el quórum, o después sí se logra el quórum, se vota a favor, empieza el periodo de cumplimiento de del acuerdo, de la propuesta de acuerdo de reorganización, pero incumple, deviene en liquidación. Ya, frente a cualquiera de esos hechos, que no se logre el quórum, cumpliendo el quórum, después lo incumple, deviene en liquidación. ¿Ya? Y la asesoría económica de insolvencia, como pidieron repasarlo, cita, ¿cierto?, a través de un procedimiento que no es judicial, no es en tribunales, no hay que asistirse por un abogado. Ahí la asistencia es directa del asesor económico de insolvencia, se solicita a través de la superintendencia, llegan a un acuerdo en los honorarios, negocio, baja un poco, etcétera, claro. Ahí el asesor económico de insolvencia, llegando a acuerdo, se da el visto bueno,
ya se emite la resolución de inicio de la asesoría económica de insolvencia, se emiten los certificados, estos certificados el asesor económico de insolvencia va y los presenta a los tribunales donde puedan haber juicios ejecutivos, ya va a la tesorería, los presenta a la tesorería regional, etcétera, a todos los acreedores, ¿ya? Ya enterados todos los acreedores, se traban todos los juicios ejecutivos, las demandas de liquidación forzosa, los embargos que pudieran haber habido, y están estos 90 días en los cuales el asesor económico de insolvencia va a estar bien cercano al deudor, a la MIPE, le va a pedir muchos antecedentes, balance, estados financieros, cartolas tributarias, etcétera, y va a hacer de alguna manera una propuesta en mejores condiciones, va a ir a negociar, ya tiene cierto este bloqueo de las acciones de los acreedores y de ahí va a negociar con cada uno, ¿ya? Mejores condiciones de financiamiento, nuevos créditos, etcétera, y termina con esta propuesta, con un informe que nosotros fiscalizamos, ¿ya? Lo que fiscalizamos dentro del proceso, y en ese informe el asesor económico de insolvencia le propone, porque no es obligatorio al deudor, qué línea de acción seguir, o sea, sigue por la reorganización o sigue por la liquidación o ninguna, digamos, quedó bien con estas repactaciones que hizo el asesor económico de insolvencia y no necesita seguir por ningún otro procedimiento, podría ser una tercera alternativa también. Claro que sí. Perfecto. Gracias por la secuencia, superintendente. Voy con más. Lo comentó también, pero es importante destacar. Si la deuda ha pasado a cobranza judicial, ¿aún se puede solicitar reorganización? Sí, absolutamente. Sí. Okay. Sí, no hay que demostrar, de hecho, que se está insolvente en tribunales. Ya. ¿Ya? Solamente que hay deuda, etcétera, en el listado de información que se solicita. ¿Ya? Así ya. Que... Se puede. Voy con otra consulta entonces. ¿Qué pasa si la empresa no tiene bienes? Se repitió bastante, sí. Sí, no hay problema. Ya, no hay problema. Hay en otros países en los cuales no pueden entrar. Sí, ayer en un consejo de la sociedad civil, ya, donde tú, Andrés, estuviste presente, un abogado experto en el área concursal dijo que se estaba dando, ya que algunos tribunales que veían a personas deudoras o a emprendedores entrar sin bienes les denegaban el acceso. ¿Ya? Eso no está de acuerdo al espíritu de la ley, no aparece en ningún artículo de la ley y nosotros vamos a hacer un téngase presente a esos tribunales que está ocurriendo, ¿ya? Yo quedé de contactarme con este experto abogado concursal, vamos a ver esos casos, ¿ya? La ley nada dice y en general no pasa nada, ¿ya? Cuando se presentan con bienes escasos o sin bienes pueden entrar a los procedimientos porque puede ser natural en muchos casos, digamos, que ya... intentaron vender gran parte de los bienes para poder sobresalir, ¿cierto? Para poder seguir siendo viable, para poder sobrellevar esta situación de insolvencia, y la ley no lo exige. Ya, perfecto. Vamos con las últimas. Si existen nuevamente procedimientos judiciales, superintendente, en contra ahora del representante legal, y le exigen a él el pago de cheques o embargo personales, ¿estos se terminan, estos cobros, si entran en un proceso de liquidación o no? Bueno, como lo veíamos, no, porque si entra en liquidación la empresa, ¿ya? Y el socio es aval, investigador, etcétera, el saldo de la deuda lo va a seguir persiguiendo al partido, digamos, que habitualmente un socio, ¿cierto? O una empresa relacionada también, sí. Entiendo que sí. Superintendente, para ir redondeando, ya es casi la mediodía, agradecerle obviamente su tiempo y su agenda y por traernos esta importante, mucha participación a través del chat, abarcamos la gran mayor cantidad de temas. Bueno, recordar, pues mucho se dio en la dinámica de con problemas, o sea, estamos hablando de deudas que están en una instancia, no, además del espíritu informativo, sin duda que siempre lo va a hacer, pero tenemos casos por lo que escuchamos y leímos que hay algunos. ¿Cuál es su consejo? Que muchos están diciendo, ¿qué me aconseja? No tengo esta deuda, ¿cuál es el consejo como macro que nos podríamos llevar hoy día después de escucharlo? Sí, a ver, hay temas estructurales, diría yo, que hoy día se tienen que revisar, ¿ya? Habitualmente las MIPE entran en insolvencia por algo que es súper claro, que sucede mucho, que es el descalce entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, ¿ya? Porque a mí me exigen, ¿ya? Mis proveedores de servicios, de bienes, que yo les pague en 30 días y a mí mis clientes me pagan en 60, 90 días. Entonces, exacto, tengo un tremendo descalce que financiar a través de crédito, de leasing, de factoring,
etcétera. Entonces, eso es como ya una estructura de entrada, ya que por lo menos por parte del Estado tenemos un deber, una obligación, ¿cierto?, de casi todo el Estado de pagar en 30 días. Nosotros como superintendente pagamos en 10, 15, 20 días, ¿ya? Pero falta eso, sobre todo, del mundo privado, ¿cierto?, etcétera. Yo creo que ahí hay un tema que también que hoy día las grandes empresas, ¿cierto?, que tienen muchos proveedores que son MIPE, como responsabilidad social empresarial, ASG, que está muy de moda, tienen que tener en cuenta también, ¿ya? De alguna manera, pagar a tiempo para que no estresar a las empresas MIPE que están en la cadena hacia atrás productiva, ¿ya? Estar muy atento con eso, sobre todo, ¿ya? Con el calce entre los activos circulantes, los pasivos circulantes, ¿cierto? Pero por sobre todo, que ante la contingencia, ante la eventualidad, utilizar nuestra asistencia. O sea, es el llamado, eso es lo que quiero dejar hoy día como mensaje, ¿ya? Que nos vayan, porque pasa mucho que uno está problemado con deuda, tiene todo en una nebulosa, ¿cierto? Un estado anímico no muy bueno, y llega, ¿cierto?, de repente un abogado de afuera vendiéndonos una solución de lujo que no existe, ¿ya? Y uno con la vista media nublada empieza a hacer cosas que no debería hacer, como lo que les decía yo, o sea, transferir bienes, esconder bienes, maquillar estado de resultados. Entonces, vayan con la superintendencia, nosotros lo asistimos, lo orientamos, vamos a hacer una primera atención, una primera capa, en la cual vamos a levantar información de cuándo son las deudas que tiene, si están judicializadas o no, los pasivos, con quién los tiene, si se puede reorganizar o reestructurar o no. Y con ese diagnóstico vamos a tener una primera orientación para derivarlo. Entonces, eso, ya llamarlo, porque la cantidad de casuística que existe es muy grande, es muy variada. Exacto, absolutamente. Entonces, incluso podrían no necesitar entrar en ningún procedimiento. Claro. Reorganizando, repactando con uno o dos acreedores bancarios, financieros, podría ser, digamos, una solución rápida, ¿ya? Entonces, ese es el llamado, asistirse primero por la superintendencia, y por eso yo nuevamente pedirle la gauchada, el favor, como se dice en chileno, ¿cierto?, que se metan a Tenla Clara, les va a llegar el correo de Andrés y Patricio, donde está el link a Tenla Clara, navéguenla y sean súper honestos y llenen este link, esta encuesta, ¿cierto?, de 15 preguntas de alternativa, y pinchando alternativas rápido, leen la pregunta, que se las venga primero en la cabeza, no le den tanta vuelta, así que sea bien natural que nazca. Ya, porque nosotros queremos dar este paso de generar esta herramienta, mejorar nuestra calculadora, mejorar Tenla Clara, para dar una real ayuda a los emprendedores, a las MIPES. Ese es el espíritu. También recordar, superintendente, y se lo consulto, están en todo Chile, están en todas las regiones, la superintendencia, ¿no? Así es. Estamos en todas las regiones, en las 15 regiones, además de la región metropolitana, y sobre todo los medios electrónicos y digitales. Yo sé que las MIPES tienen poco tiempo, los emprendedores, para visitar las regionales, y está todo ahí en las páginas web, y como yo le digo yo, sobre todo atenciones remotas, 20 minutos, si no quedan con todo resuelto, pueden pedir otra y así. Fantástico. Superintendente querido, de verdad, un gran abrazo a la distancia, que tenga un lindo día, gracias por vuestro tiempo, a todo su equipo, que siempre generamos la sinergia por traer esta información, vamos a seguir siendo eco de ella, vamos a seguir aportando esta humilde vitrina para que más pymes se puedan informar, tengan esto en la mesa a la hora de tomar decisiones y sin duda tener, como usted bien dijo, la superintendencia mucho más en el radar. Lamentablemente, a lo mejor condiciones que son difíciles, pero que a tiempo son bastantes, como bien dijo, usted bien dijo, detectar la enfermedad a tiempo tiene una mejor cura cuando ya es tarde, ¿no? Así que ese es el espíritu, y a nombre del equipo mandarle un gran abrazo y gracias por vuestro tiempo. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, muchos cariños, ProPyme, Rodrigo, Andrés, Patricio, excelente. Muchas gracias. Sin duda que sí. Un abrazo. Que tenga linda tarde. Chao. Ahí estamos, Patricio, ¿no? Finalizando esta sesión express, esta sesión informativa, más que nunca con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Recordemos las tareas pendientes. Tenlaclara.cl, que puedan revisar esta calculadora. Hagan el ejercicio con vuestros negocios, por supuesto, con vuestro análisis, ¿no? Y tras cartón, cuando la revisen, vean los videos, es muy breve, es bien educativa, evalúenla, como dijo el superintendente, desde la guata, desde lo más visceral y lo más franco, porque es en ese espíritu tan, nos consta con la superintendencia que trabajamos muy codo a codo, que necesitan el feedback de las MIPES, de las pymes, para justamente llegar con soluciones mucho más a la medida. Como la canción de Calamaro, corresponder la encuesta con honestidad brutal. Honestidad brutal, al que le, exactamente usted, Patricio, que es un musicólogo de aquellos. recordar, don Patricio, que vamos a
en un ratito más, ¿no? Así hoy la tarde, como siempre, como cada webinar, nuestro no será la excepción. Les enviaremos todo el material de la sesión de hoy, es decir, la grabación y la presentación en formato PDF para que la puedan revisar hoy en la tarde. Así que no se pierdan ese en el correo con el cual ustedes se inscribieron en la descripción de esta actividad. Exactamente, vamos a enviarles la presentación del superintendente en versión PDF para que la puedan descargar. Así les es. Vamos a enviar el link de Tengla Clara, el link del formulario para que también lo puedan tener también a través del correo electrónico y no solamente en este webinar en vivo. La grabación, por supuesto, quienes se metieron o se conectaron, más tarde o se desconectaron antes, porque la agenda sabemos, también la van a tener desde la perspectiva de poder generar, digamos, la información a la mano. Es básicamente un link del YouTube, de nuestro canal de YouTube, para que sí lo sepan. Exacto, y van a tener toda la información y también si tienen algún tiempo pueden revisar los años de diversos webinars y contenidos que también lo tenemos siempre público y abierto para todas las pymes de nuestra comunidad y de nuestro país. Lo próximo que tenemos la próxima semana, ahora sí, pues, salvo que me aparezcan con alguna novedad de última hora, el próximo día miércoles 28 de agosto, en 7 días más, estaremos con un nuevo taller del Reactiva Digital, taller presencial en la región metropolitana. Nos vamos a estar juntando ahí en el auditorio de Corfo, algunos ya han participado, los que están en la región metropolitana. Vamos a estar con dos interesantes temas que estamos afinando para poder enviarle a llegar oportunamente y se puedan agendar con un poquito más tiempo, porque tenemos que vernos presencialmente esa mañana del próximo día miércoles 28 y el viernes, estoy viendo el calendario, es 30. Nos va a faltar poquito, va a pasar el mes, el viernes 30. En nuestra segunda sesión de los webinar series con nuestros partners de Entel Empresas. Vamos a estar desde los estudios de Entel Empresas, hablando de la ciberseguridad, el alcance, los beneficios, en qué tenemos que cuidarnos y preocuparnos. Es nuestra próxima cartelera de la última semana de este mes. Pasándose viernes 30, celebramos entonces. El sábado en el Cristo Rico, ¿no? 131, el sábado sí, nos llamamos. Es de las 12 del viernes 30. Después porque hay que prepararse después para el 18 que viene. Bravo. Ah, verdad. ¿Ah? Sí. Ay. Bueno, nos queda pega todavía, estimado Patricio. Como siempre, un gran abrazo. Gracias por haber estado ahí. A todas las conectadas, a todos los conectados, que tengan una linda tarde y será hasta una próxima oportunidad en que nos volvamos a conectar a algún webinar de los que estamos realizando, alguna otra actividad, pero lo más importante, con información que ayuden a las pymes a desarrollarse y a escalar su negocio. Un gran abrazo. Chao, chao.